Bueno, pues ayer a eso de la 1 y 10 de la noche, hora española, y es por Sport Sinclair en su cuenta oficial de Twitter, como estáis viendo aquí al fondo, anunciaba la llegada de Ryan García al roster oficial del juego. Era una noticia que nadie esperaba y que coincidía precisamente con el previo de la pelea entre Ryan García y Javier Fortuna. Esta fue la primera imagen con la que yo me topé cuando vi la noticia y realmente me impactó bastante porque ya cuando te fijas en detalle, pues sí, es Ryan García, es igual, ¿vale? Es igual que Ryan García, ahora vais a ir viendo las otras dos que mostraron, pero el primer shock, por denominarlo de algún modo, fue bastante impactante para mí porque no se me parecía en absoluto, siendo sincero, y ese es el ejemplo realmente de lo que hemos hablado en otras circunstancias, ¿no? Hasta qué punto pueden afectar las luces y el enfoque que tú le des a una imagen para conseguir el objetivo que pretendes desde un principio. Ejemplo de esto que os estoy diciendo es que en esta segunda imagen, por ejemplo, pues ya sí vemos desde el primer momento a Ryan García. Realmente el modelado es impresionante y bueno, lo vimos con Crawford, lo vimos con Sugar Ray Robinson y en este caso pues fijaos el detalle de los tatuajes, de los guantes ya con la publicidad de Adams, es García pero al 100%. También es cierto que hablando del tema de las luces, pues aquí recibe la luz de espalda, la sombra que le pega en el lado de la cara pues también favorece mucho a conseguir la expresión de Ryan García, bastante guay. Y por aquí tendríamos la tercera y última de las imágenes que han mostrado de Ryan García, ¿no? En eSport Boxing Clash. Realmente, si os dais cuenta, aquí es donde más se ven todos los detalles. Ya dejando a un lado el tema de las iluminaciones y los sombreados y tal, aquí esta es la mejor imagen bajo mi punto de vista. Porque ya tiene la cabeza un poco girada, no es el frontal que vemos en la primera imagen ni el lateral ese que, bueno, que tampoco nos deja apreciar demasiado bien el modelo final, ¿no? Esta es la mejor imagen, es Ryan García. Es Ryan García, podéis buscarla en internet para hacerle algún zoom que otro, pero creo que hay poco más que rascar. Hay un pero. Para mí hay un pero y ¿sabéis cuál es? Que creo que le han puesto unos guantes demasiado grandes. Se les ha ido de las manos el tema de las onzas y lo peor de todo es que preveo que, aunque siempre se puede corregir, este va a ser el modelo final al completo, incluyendo guantes dentro del juego. Vamos a ver qué es lo que ocurre al final, pero para mí eso es un poquito, oye, si tuviese que poner algún tipo de, ¿no? De fallo en el modelo final de Ryan García. En definitiva, me gusta mucho el modelo, no sé qué os parece a ustedes.